Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video. Tengo una cara de sueño, son las 10 de la mañana, pero anoche me acosté como a las 3 de la mañana compartiendo con mis viejitos, que bueno, ya me voy. Este viernes me quedan solamente 2 días, 3 días de vacaciones y regresamos a la rutina de mi hogar. Pues estamos aquí muy contentos, descansando muchísimo, durmiendo muchísimo y aprovechando, ¿no? Porque este año realmente quiero hacer un montón de cosas y trabajar muchísimo. Antes de arrancar con el título, que probablemente sea algo muy llamativo, no clickbait, y algo que le va a llamar la atención o va a poner feliz a muchas personas, pues ayer hice una preguntita en mi canal de WhatsApp, que ya somos más de 5.000 personas, imagínense, un canal de WhatsApp, la verdad es que estuve muy contento con el cariño, y pregunté si querían que consiguiese alrededor de unos 50 códigos de El Ruin de Amazon, que ya se va a ir dentro de poco y van a estar poniendo otra recompensa. Me dijeron que sí, así que estuve trabajando ayer durante la noche también y conseguí exactamente 40 o 41. Los voy a estar dejando por allá durante el día, así que por favor vayan a mi canal de WhatsApp, en la descripción les dejo el link, y recuerden que pueden adquirir cepecitos mucho más económicos en AgroShop, la tienda que puedes tener hasta un 40% de descuento. Abajo en la descripción les dejo el link. Vamos ahora al título, y luego vamos a tocar otras informaciones de la próxima temporada. Está clarísimo. Massive Sport, muchas gracias a Manuel Arias, y créditos también a League of Duty. Pues Call of Duty Mobile está testeando lo que va a ser una versión de COD Mobile para computadora. Le voy a estar colocando también en pantalla lo que vendría siendo las especificaciones mínimas que se están rumoreando. Obviamente esto todavía falta, todavía es algo que está en pañales y que no sabemos si esto va a ser exactamente así, esas especificaciones de cara al futuro, pero le dará una idea a nivel general. No pide algo muy increíble, Intel Core i5 como referencia, 8 GB de memoria. A ver, son cositas que por lo general la mayoría de las computadoras básicas tienen hoy en día. No pide un maquinón como jugar Warzone. Dejando eso de lado, quiero dejar dos cosas claras. La primera, que bueno, eso por ahora se está testeando solamente en China. ¿Por qué en China? Porque recuerden de que los que desarrollan COD Mobile son los chinos, no son Activision. Número 2. Esto no quiere decir que porque lo estén testeando allá y sea un éxito y digan vamos a darle play, luz verde, vamos a sacarlo, esto no quiere decir que salga global. Una cosa es el mercado de China y otra cosa es el mercado global. Son dos cosas, son dos mundos totalmente distintos. Y ahora yo no sé si Activision dé luz verde. O sea, una cosa es que Activision diga, sí, sácalo en China, no tengo ningún problema. Y otra cosa es que digan, sí, sácalo global y compite contra mi propio juego, el Warzone. Entonces, ¿qué quiero decir? Que habrá que esperar. Ahora, como consumidor, como creador de contenido, etcétera, etcétera, yo creo que se tardaron demasiado y yo creo que esto debe ser una realidad. Independientemente de que existe el Warzone y que, bueno, a ver, no sé hasta qué punto será bueno tener COD Mobile PC y en celular, Warzone PC y Warzone en celular, Warzone Mobile, que va a salir dentro de poco también este año, y que se compitan entre sí siendo la misma comunidad, pero yo, la verdad, creo que no pasaría nada de malo, porque esto traería muchísima gente, reviviría una barbaridad el COD Mobile, ¿ok? Porque sería un juego multiplataforma, y es que incluso muchas empresas como Supercell ha estado trayendo también su versión de PC a lo que es el Clash Royale, por darles un ejemplo. Y muchos juegos nuevos como Lowdown, que salieron ahorita, el juego Supervivencia, o incluso juegos como Genshin Impact, súper popularísimo, son juegos multiplataforma, tienen su versión PC y su versión de celular, y cada quien elige dónde juega utilizando la misma cuenta. Díganme en la parte de abajo en los comentarios qué opinan de todo esto. Vamos a tocar entonces otras cositas. Muchas gracias a Manuel Arias, también créditos a Rick Fosduri. Ya tenemos un gameplay que salió en las cuentas de China, donde podemos ver el nuevo mapa multijugador. Es un mapa que luce bastante genial. No hago muchos comentarios sobre esto porque saben que yo no juego mucho MJ, soy muy de BR y solamente me voy a jugar MJ, es para subir al legendario, sacar las recompensas y ya está. No tengo nada en contra del MJ, me parece un modo fantástico y que evidentemente cuando lo juego por ahí me lo disfruto, me doy una risa, subo a leyenda, saco mis recompensas y listo. Pero tampoco puedo hacer demasiados comentarios sobre esta nueva adición al universo de Codcito, así que los espero en la parte de abajo de los comentarios para que los expertos me comenten.
También les voy a estar dejando en este caso un pequeño video gameplay que ya lanzaron durante esta mañana sobre el nuevo francotirador Tundra, pero en este caso desde un punto de vista de MJ. Ya muchos de ustedes han visto videos de creadores de contenido y han probado también el francotirador nuevo, aunque no se le puede ver todavía su potencial porque no ha salido y no sabemos su clase, pero ya está en el suelo del VR. Aunque esta noche, recuerden que al momento de mostrar este video faltan pocas horas para que salga la temporada número 1 del 2024. A las 4 p.m. hora PT de este miércoles de hoy va a estar saliendo entonces también el pase temporada, donde podremos obtener los más viciados o los que gasten algo de CP para maxear el pase completo de un solo golpe, que algunas personas lo hacen realmente, y va a poder tener acceso a la tundra y poder testear. Dentro de las últimas informaciones, también les tengo un video muy corto de lo que va a ser aparentemente la primera ruleta que tendremos para la próxima temporada, cortesía de Lackdoor y más que todo con Leaked Post Duel. El templario que, bueno, luce bastante genial. Realmente las esquinas de nivel general del templario, incluida la mítica, son fabulosas. Sería entonces, en teoría, la primera ruleta que debería estar saliendo muy probablemente o mañana jueves o a más tardar este viernes. No está 100% confirmado, pero eso es lo que se está manejando. Llega, como saben, y deben estar viendo en el video, va a venir con la versión legendaria de la Asval. Y a nivel general, opinión ya muy personal, lo que son las skins como la del camión y todas las cositas que traen, está bastante bien la combinación de negro con ese azulado. Familia, esto es todo. Esto es apenas el primer video porque, claro, esta noche vamos a tener otro video más cuando salga el nuevo pase de temporada. Y bueno, veremos todo lo nuevo, haremos un resumen, como siempre hacemos, comparemos el pase, obviamente. Mañana no voy a hacer directo, pudiese hacer un directito, pero bajo estas condiciones, el eco y todo eso, no me siento muy a gusto. Pero este fin de semana, este mismo sábado, vamos a estar viciando en la plataforma morada un montón. Recuerden ir a mi canal de WhatsApp, no se vayan a perder los códigos. Y si no te interesan los códigos, de todas maneras vayan, para que entonces estén pendientes de las otras novedades o cuando regales cepecitos. Los quiero mucho, no me comparen si les gustó, no olviden pulverizar el botón de like y no me siguen en tu video, familia. Hasta luego.